Fray Nelson es un sacerdote de la Orden de los Dominicos, doctor en teología y predicador. Fray Nelson, gracias por estar nuevamente con nosotros. Que Dios lo bendiga y esperamos tenerlo siempre con su palabra esclarecedora y motivadora. Un aplauso para Fray Nelson. Gracias. Queridos amigos, una idea muy querida por el Papa ya canonizado Juan Pablo II fue la de la unidad en la vida sacerdotal. Claramente, como sacerdotes tenemos distintas dimensiones de desarrollo personal y de responsabilidad ante la Iglesia. Por ejemplo, en su conocida encíclica Pastores Dabo Bobis, el Papa Juan Pablo II habla de una dimensión espiritual, una dimensión intelectual, una dimensión humana y una dimensión pastoral, cuatro dimensiones. Pero el énfasis principal en este documento del Papa es la unidad. Es decir, no somos cuatro personas a la vez, sino somos uno, cada uno de nosotros es uno. Y estamos llamados a cultivar esa unidad como sacerdotes. A veces sucede que una de estas dimensiones toma tanto protagonismo que en cierto sentido opaca o disminuye a todas las otras. Por ejemplo, puede suceder que la preocupación pastoral nos absorbe de tal manera que se nos olvida, como fraternamente nos recordaba el doctor Castañón, se nos olvida el cuidado de la dimensión espiritual. Y entonces termina finalmente perdiendo incluso la misma dimensión que queríamos privilegiar. Porque un exceso pastoral sin una base de formación clara en la doctrina y sin una espiritualidad robusta y a la vez gozosa, está en peligro. Lo mismo puede pasar con otras dimensiones. Si nos concentramos únicamente en el estudio, pero no tenemos tiempo para nuestra gente, seguramente estamos fallando. Y así con las otras dimensiones. Curiosamente, el Papa Francisco, en su encíclica, en su carta pastoral, El gozo del Evangelio, habla de algo que nos está sucediendo seguramente a muchos sacerdotes, y es la sobreestima de la dimensión humana. Dice el Papa, a veces nosotros sacerdotes estamos muy preocupados por mi tiempo, mis vacaciones, mi salud, no me puedo estresar demasiado, y en eso hay razón, pero pareciera que en nuestra época quizás a veces sobredimensionamos esa dimensión humana en detrimento de las otras dimensiones. Así que la primera idea que quiero compartirles, amados hermanos, es esa: la necesidad de buscar un desarrollo integral y equilibrado en nuestra vida sacerdotal. Una expresión eclesial de los desequilibrios a los que podemos llegar sucede cuando empezamos a hacer clasificaciones como sacerdotes más de derecha, sacerdotes más de izquierda, sacerdotes más conservadores, más progresistas, y entonces incluso corremos el riesgo de descalificarnos. Yo soy el observante, el que sí toma en cuenta las rúbricas, el que sí tiene en cuenta el derecho canónico. Tú, en cambio, estás concentrado solo en los temas sociales. Y el otro dice, momento, nuestro evangelio no puede ser para servirnos a nosotros mismos. No podemos predicar un eclesiocentrismo. Tenemos que darnos hacia los demás. Y en esa clase de discusiones hay muy poco fruto y, en cambio, seguramente podemos hacernos mucho daño. Por eso, lo que quisiera compartir y proponer el día de hoy es lo que podríamos llamar las bondades de aquellos términos clásicos relacionados con la Eucaristía
y cómo en torno a esas palabras que pueden sonar incluso un poco esotéricas para algunos, esas palabras, esas enseñanzas bien entendidas nos ayudan a conseguir la unidad en la vida sacerdotal y nos ayudan también a crear un clima de comprensión y de caminar juntos dentro de la iglesia local. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de transubstanciación. Vamos a hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y nos vamos a dar cuenta que, bien entendida, la transubstanciación es la fuerza pastoral de compromiso social más grande. Bien entendida también, la transubstanciación es el llamado más sublime a la espiritualidad y a una mística que nos haga hermanos de los grandes santos a los que todos admiramos, como un San Juan María Vianney o tantos otros sacerdotes ilustres. Bien comprendida, la transubstanciación nos conduce al mismo tiempo al verdadero compromiso social y pastoral y a una vida íntegra, recta como sacerdotes, con un gran compromiso de fidelidad en la iglesia. Ese es el propósito de las reflexiones que les voy a compartir. Vamos a empezar con algunas precisiones de tipo filosófico. He tenido la alegría, pienso que es una bendición, he tenido la alegría de servir con la docencia en la Facultad de Teología de nuestra Universidad Santo Tomás en Colombia. Y durante muchos años, son prácticamente 30 años de docencia que he tenido en campo de lenguas clásicas y en filosofía y en teología. Y me he dado cuenta que cometemos un error nosotros, los profesores. Se nos ha olvidado que el papel del profesor no es mostrar la altura de su conocimiento, sino mostrar la posibilidad de llegar a ese conocimiento por parte del estudiante. Y por eso me parece que la calidad de nuestra docencia debe radicar sobre todo en hacer comprensibles las cosas. Yo creo que un buen ejercicio en este sentido lo tenemos hoy en esta jornada eucarística en que nos encontramos. Por eso vamos a empezar con una especie de vocabulario. Vamos a empezar con un vocabulario, cuatro palabras: sustancia, cuerpo, comer y palabra. De inmediato ustedes se dan cuenta que son todos términos relacionados con la Eucaristía. ¿Qué queremos decir con la palabra sustancia? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos aporta? Sustancia está relacionada con dos palabras griegas que son usía y hypokeimenon. Literalmente del latín, substare significa lo que permanece debajo. La sustancia es lo que permanece más allá de las apariencias. Las apariencias, los cambios, son llamados accidentes. Y la sustancia es entonces la respuesta a la pregunta: ¿qué es esto? Quedémonos simplemente con esa definición. La usía, eso está relacionado con el verbo ser en griego. La usía tiene que ver con la respuesta a esa pregunta: ¿qué es esto? Y es la esencia misma de nuestra aproximación a la realidad, es la esencia misma de nuestro lenguaje y es el corazón de nuestro pensamiento. Usted no puede elaborar una sola frase sin afirmar algo de algo. Si usted mira cada uno de sus pensamientos, cada frase que usted diga, usted siempre está afirmando algo de algo. Y cuando usted afirma algo de algo, ese de quien usted está hablando, ese es el que usted está llamando o considerando como una sustancia. Entonces, la sustancia es la respuesta a la pregunta: ¿qué es algo? Y es imposible el lenguaje humano,
Es imposible el pensamiento humano y es imposible una aproximación a la realidad sin afirmar que algo es algo. Siempre tenemos que afirmarlo. Nuestra primera pregunta, la pregunta primera, la protopregunta que tenemos siempre es: ¿esto qué es? Curiosamente, en el libro del Génesis, ese es el primer acto que realiza el ser humano. Dios le dijo al hombre: dale nombre a las cosas. El primer encuentro, según la Biblia, el primer encuentro con la realidad es el encuentro que nombra, es el encuentro que va a la búsqueda del ser. No el ser como una especie de abstracción suprema, no, el ser de las cosas. Todos tenemos que responder qué es algo, y eso es lo que significa en primer lugar sustancia. Cuando eso de lo que estoy hablando ya no responde a la definición que yo había dado, entonces se da un cambio en la sustancia. Por ejemplo, tengo un poco de agua en un recipiente, lo pongo a calentar, eso se volvió vapor, el vapor se fue, hay un cambio. Yo ya no digo que ese recipiente tiene agua, ya no digo que es un recipiente de agua, ya no digo que ahí está agua, ahí ha habido un cambio. Ahora hay otra cosa, por ejemplo, aire, porque el agua se evaporó. Es un ejemplo sencillo, un ejemplo elemental. Tengo una semilla, con la semilla puedo hacer algunas cosas. Siembro la semilla, al cabo de unos años tengo unos frutos, tengo un árbol que me da sombra. Ha habido un cambio en la sustancia. Desde antiguo, los pensadores que dieron origen a eso que nosotros llamamos hoy filosofía, se hicieron preguntas de esta clase: ¿qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? ¿Y cómo se puede dar razón a partir de la inteligencia sobre el cambio? Algunos, como sabemos, entre ellos el famoso Parménides de Elea, Parménides, dijeron: no, no hay cambio en el ser permanece y todo cambio es engaño de los sentidos. Otros, como Heráclito, dijeron: lo único que permanece es el cambio, es decir, el devenir es lo único que está. El hecho es que el ser humano ha tenido que afrontar siempre la pregunta de qué es lo que hay. Y lo que necesitamos en este curso acelerado de filosofía es solamente esta definición. Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? ¿Por qué es tan importante la sustancia? Porque la sustancia es la que me permite nombrar las cosas. Yo no puedo hacerme cargo del mundo, yo no puedo encontrarme con otra persona, yo no puedo preguntarme sobre mí mismo. Es decir, ninguna operación intelectual es posible sin la pregunta fundamental ¿qué es? Esta es la primacía que tiene el ser dentro del pensamiento. Quiero destacar que la sustancia no solamente tiene que ver con las cosas inanimadas, tiene que ver con todas las realidades que encontramos. Entonces, al descubrir que un amigo me visita, al saber que es él, que es mi amigo, al saber que sí es mi amigo, mi corazón se alegra. Supongamos que no fuera el amigo, sino que fuera una estatua de cera que representa perfectamente el aspecto de mi amigo. Si yo veo esa estatua de cera en la distancia, digo: ahí está mi amigo. Pero me acerco y la respuesta a la pregunta ¿qué es distinta. Porque si fuera mi amigo, diría: es mi amigo Carlos o es mi amigo Antonio. Pero resulta que me acerco y tengo que decir: no, es una estatua de cera. O sea que mi modo de relacionarme con el mundo, mi modo de hacerme cargo de la realidad, mi modo de aproximarme a mí mismo, siempre parte de esa pregunta fundamental. Y por eso la categoría sustancia aparece, por ejemplo, en la filosofía de Aristóteles como la primera de las denominaciones del ser mismo.
Eso es lo que queremos decir con sustancia. Y es nuestra posibilidad de acercarnos a las demás personas y a nuestro propio misterio. Pasemos a la palabra cuerpo. ¿Qué entendemos por cuerpo desde el punto de vista filosófico? ¿Qué es un cuerpo? Observemos que el cuerpo empieza por ser la única posibilidad de percepción de lo que yo soy y de lo que otros son. Es decir, toda posibilidad de relación empieza por el cuerpo. Toda posibilidad de relación. Empezando por aquellas personas con las que primero nos encontramos en la vida. Usualmente nuestros padres, por decir algo, la mamá. El cuerpo de la madre es la posibilidad de encuentro y relación. Entonces, hay que destacar este aspecto de lo corporal. El cuerpo es lo que hace posible que yo pueda responder a la pregunta ¿qué soy? Y a la pregunta ¿qué es el otro? Ese otro puede ser mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá, etc. El cuerpo es posibilidad única de relación. Una relación, cuando no hay ningún tipo de cuerpo, es una relación bastante extraña. Uno ve que es posible. Durante siglos, el pueblo judío sufrió para relacionarse con Yahvé, que no tiene ningún cuerpo. Yahvé que no es visible de ninguna manera. Y uno se da cuenta que es una especie de ascesis muy dura para ellos, tratar de relacionarse con este Dios que no tiene ninguna forma de figura. Es tan grande ese sufrimiento que los israelitas tratan de darle un cuerpo. Acuérdate la escena que va a salir en la Santa Misa en estos días en el libro del Éxodo, cuando Moisés está ya perdido en la montaña, en sus ayunos, en sus oraciones, al encuentro con Yahvé. El pueblo se exaspera. Y entonces le dicen a Aarón, ¿dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está? Y Aarón, cuando ve que ya lo van a linchar, cuando ve que la gente ya no tiene más paciencia, entonces hace un becerro de oro, siguiendo las costumbres de aquellos pueblos, hace un becerro de oro y le dice, este es el Dios. O sea, se ve que dentro del ser humano hay una necesidad interior de poder encontrarse con un tú de la manera y a la escala humana. ¿Y la escala humana cuál es? La escala humana es el tú es uno como yo. El tú es aquel que yo puedo ver con mis ojos, abrazar con mis brazos, escuchar con mis oídos. Ese es el tú con el que yo quiero encontrarme. Ese es el tú. Entonces, el cuerpo es posibilidad de relación. Pero hay otra característica. El cuerpo también nos enfrenta con nuestras condiciones de indigencia y de limitación. Entonces, el cuerpo me pide descanso. El cuerpo se enferma. El cuerpo siente hambre. El cuerpo es susceptible de heridas. Por ejemplo, en la guerra. El cuerpo me enfrenta con mi limitación. En mi pensamiento yo podría querer muchas cosas. Quisiera tirarme de la cima de esa montaña y volar. Pero si lo intento, la cosa sale mal. Mi cuerpo me dice no. Hay unas leyes. La imposición de las leyes propias de mi condición criatural las experimento en primer lugar con mi cuerpo. Quisiera tener unos ojos como parece que tiene el águila y poder leer a 2 kilómetros, pero no puedo, no alcanzo. Las limitaciones, la indigencia, la experimento en primer lugar a través de mi cuerpo. Entonces, fíjate cómo el cuerpo es a la vez posibilidad de relación sobre todo, posibilidad de conocimiento, pero también es limitación. Cuerpo es posibilidad y cuerpo es limitación. El cuerpo también me lleva a otra idea que es preciosa. La diferencia entre presencia y ausencia. Es interesante, sé que estoy con un experto en neurología aquí con nosotros, pero es interesante ver los estudios que se han hecho en el cerebro
sobre el impacto que tiene el dolor que nosotros llamaríamos emocional en el cerebro. Es decir, por ejemplo, cuando una persona presencia el dolor corporal de otra persona, y sobre todo si esa persona está relacionada con la primera. El caso más dramático es el de una madre que ve sufrir al hijo. Estudios hechos en el cerebro humano muestran que si el hijo, por ejemplo, tiene un dolor, digamos un problema en la rodilla, el niño llora de dolor, se agarra la rodilla, la mamá empieza a registrar en su propio cerebro las zonas que corresponden al dolor, como si ella misma estuviera teniendo ese problema en la rodilla. No lo tiene. Yo cuando escucho estos estudios científicos me acuerdo inmediatamente de San Bernardo, que en el oficio de lecturas de Nuestra Señora de los Dolores habla de la Virgen María como mártir en su alma y dice: ella sufrió todo lo del hijo, el hijo murió, ella murió. Dice, ella murió, murió en su corazón, murió en su alma. Entonces, lo primero es, el cuerpo es posibilidad. Lo segundo, el cuerpo es indigencia. Y lo tercero, el cuerpo es presencia o es ausencia. Algo parecido le acontece a las personas cuando tienen un duelo. Este es otro fenómeno que también es muy interesante. Cuando una persona tiene un duelo, le sucede en su corazón y registra en su organismo un dolor parecido a la persona que tiene una pérdida en su propio cuerpo. Se sabe que hay dolores muy fuertes asociados, dolores emocionales muy fuertes asociados a la pérdida de uno de nuestros miembros. Pensemos en el caso de una persona que sufre una explosión, pierde una de sus manos. No es simplemente que perdió unas posibilidades físicas. La persona registra unos estados, unos cuadros psicológicos de dolor porque ha perdido algo que es intensamente suyo de su cuerpo. Algo parecido sucede cuando una persona está sufriendo un duelo profundo. Es literalmente como si hubieran arrancado algo de mí. En ese sentido, la presencia corporal o la ausencia corporal es algo imposible de replicar. Yo no puedo inventarme eso. Esta es una gran diferencia entre las operaciones intelectuales y esta clase de sensaciones. Intelectualmente yo puedo llegar a comprender lo que pensó una persona hace mucho tiempo. Puedo tomar, por ejemplo, qué sé yo, los teoremas o las teorías en las que se movió Euclides o Arquímedes, y puedo entender eso y en cierto sentido puedo conectarme con el pensamiento de él. Pero yo no puedo reproducir a voluntad en mí el dolor de Arquímedes cuando se le murió su esposa. No logro. No puedo crear en mí esa sensación. ¿Por qué? Porque ese tipo de sensación está asociada con el cuerpo. Es decir, dentro de nosotros hay algo que solamente responde a la realidad corporal. El libro del Cantar de los Cantares está lleno de expresiones que van en esta línea. Lo que se siente, la alegría que se siente al encuentro con el amado. Y por otro lado, el dolor que se siente. Me levanté en la noche, dice el libro del Cantar, y no encontré al amor de mi alma. Olvidándose esta mujer, la que habla de su propio peligro, dice: salí por las calles de la ciudad. Imagínate lo que significa, es una mujer sola en esa cultura del Medio Oriente, caminando por la noche. Caminé por las calles de la ciudad, me encontré con los guardias y les pregunté: ¿habéis visto al amor de mi alma? Ese tipo de dolor solamente se relaciona con la presencia o con la ausencia. Y no tiene otro remedio. Los que hemos perdido seres queridos, que seguramente somos muchos de los aquí presentes, sabemos que eso es así. El lenguaje popular, ¿cómo llama eso? Es algo irreemplazable. Tú puedes acostumbrarte a la ausencia, pero no puedes solucionar la ausencia absolutamente con nada. Si has perdido, por ejemplo, a tu padre, si has perdido a un hermano, si has perdido a un amigo querido, si se ha muerto tu mamá, eso no lo puede reemplazar nadie. No hay ninguna idea,
No hay ninguna experiencia, no hay nada, porque el cuerpo es absolutamente irreemplazable. Podríamos decir que el cuerpo es la expresión de algo único e irrepetible. Llevamos dos ideas en nuestro, o dos nociones en nuestro curso acelerado de filosofía. Sustancia, ¿qué es? Es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Cuerpo, ¿qué es? Cuerpo, por supuesto, es la primera aproximación a la respuesta ¿qué es el hombre? Y por consiguiente corresponde a posibilidad, indigencia, comunicación interhumana y, por consiguiente, presencia o ausencia. Hablemos del comer. Creo que esto llega muy a tiempo después del receso que hemos tenido. Hablemos del comer. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué aporta el comer? ¿Qué es el comer? El comer hay que entenderlo, por supuesto, desde la sensación orgánica fisiológica del hambre, desde la sensación orgánica fisiológica de la sed. Desde ahí hay que empezar a entenderlo. Y resulta que lo que yo experimento con el hambre o con la sed es la conciencia de lo que yo no soy, de lo que yo no tengo. De manera que si el encuentro con mi cuerpo es en primer lugar el encuentro con las posibilidades de mi ser, el encuentro con el hambre es el encuentro con lo que no soy. Pero en el momento de comer, en el momento de recibir el alimento, la percepción que tengo, la percepción existencial profunda que tengo, es la percepción de recibir el ser. Recibir el ser. Fíjate que esto aparece en el vocabulario. Uno de los nombres que damos a los lugares donde se da comida, donde se ofrece, se vende comida, es restaurante. ¿Qué quiere decir el restaurante? Es el lugar donde te restauras, donde te levantas, donde te levantas. Refeciturum decimos en latín, refectorio, es el lugar donde ¿qué? Donde te rehaces, es el lugar donde recibes el ser, es el lugar donde renuevas el ser. Eso es lo que significa la alimentación. La alimentación es la percepción consciente de la donación del ser en mi ser. Es la percepción de que estoy siendo rehecho, estoy siendo renovado. Eso es lo que significa alimentarse, eso es lo que significa comer. La experiencia de recibir el ser. Y vamos con la última noción en este vocabulario básico. Hablemos de la palabra. Desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista filosófico, ¿qué queremos decir con la palabra? La palabra, según la filosofía clásica, es nuestra manera de apropiarnos el ser. La palabra mental, llamada concepto, la palabra hablada, expresión del concepto, es nuestra manera de apropiarnos el ser. Entonces, estos cuatro términos que hemos dicho, todos tienen que ver con el ser. Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Cuerpo es la primera aproximación a la respuesta de ¿qué soy y qué son las demás personas? Comer es la experiencia de carecer del ser y es la experiencia de renovarse en el ser. Y luego, palabra es la posibilidad de apropiarse en la inteligencia con el ser. Por eso, el poder sanador que tiene la palabra. Fíjate que hay toda una escuela de tratamiento psicológico que se llama logoterapia. Y la logoterapia empieza básicamente por ayudar a la persona a que encuentre la palabra. ¿Cómo se llama lo que estás viviendo? Me siento mal. ¿Pero qué te pasa? Me siento mal. A ver, mal, pero ¿en qué sentido? ¿Estás triste? ¿Estás disgustado? ¿Estás amargado? ¿Estás frustrado? Cuando yo le hablo así a la persona, ¿qué estoy tratando de hacer? Que la persona encuentre ¿qué? Encuentre la palabra. Se trata de que encuentre la palabra. Hasta que la persona llega a una expresión, ¿sabe qué?
Me siento frustrado. Ya encontró la palabra. ¿Y por qué te sientes frustrado? Bueno, me siento frustrado porque yo pensé que este año iba a terminar de pagar mi deuda y ahora me vienen los del banco con que hay un cambio, no sé qué, y que me aumenta el interés y así no llego. Entonces me siento frustrado. Ah, ya entendió. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hemos hecho en este ejercicio tan elemental del banco? ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra logra envolver el problema y por consiguiente la palabra te da poder sobre el problema. Aquello que tú no eres capaz de nombrar, pero que actúa en ti, es superior a ti. Esos son tus fantasmas, esos son tus miedos, eso es lo que tiene poder sobre ti. A medida que tú vas adquiriendo la capacidad de la palabra, se cumple lo que ya dijimos del Génesis. Acuérdate que en el Génesis se dice que Dios le mandó a Adán, dale nombre a las cosas. Y en el mismo Génesis dice que Dios le dijo a Adán, domina sobre todas las cosas. Dicho sea entre paréntesis, dominar significa, como lo indica el término, ser dominus, ser señor. Y ser señor en la Biblia significa ser como Dios es con la creación. O sea que dominar la creación no es tiranizar la creación. Dominar la creación no es explotar irresponsablemente la creación. Dominar la creación es ser con la naturaleza como Dios es con la naturaleza. Eso es lo que significa dominar. Pero lo importante está en que el mismo Dios que le dice a Adán, domina la naturaleza, es el mismo Dios que le dice, dale nombre a las cosas. Entonces la palabra tiene un poder inmenso. Y solamente cuando logramos que las personas verbalicen lo que está sucediendo, empiezan a estar a la altura y después a mayor altura que sus propios problemas. Esa es la importancia de la palabra. Observemos otra cosa. La palabra tiene también capacidad de alterar el ser. Nos damos cuenta de esto particularmente en la población más frágil, la población infantil. Todos sabemos muy bien que las palabras que un niño, que una niña esté escuchando, van a ser definitivas en su vida. ¿Cómo va a crecer esa niña a la que desde tempranísima edad se le dice, ay, pero qué niña más inútil, es que es una inútil? Esas palabras, me imagino que estoy hablando algo parecido a las huellas neuronales de las que nos hablaba el doctor Ricardo. Esas palabras forman lazos, loops, dentro del cerebro de la persona, y esas huellas neuronales tienen un efecto terriblemente destructor en la persona. O sea, lo que quiero decir es que la palabra me permite apropiarme de la realidad a través de la nominación del ser, pero la palabra también me permite transformar la realidad. La palabra también cambia la realidad. Y por eso, dicho sea entre paréntesis, hay una guerra contra la palabra en nuestro tiempo. Eso creo que en griego se llamaría logomaquia. Hay una guerra contra la palabra. Si ustedes examinan las producciones musicales de los últimos 40 o 50 años, ustedes ven cómo cada vez desaparece más la palabra. De manera que muchas expresiones, algunas de ellas francamente aberrantes, como el rock metálico, son simplemente ruidos, es decir, la palabra ha desaparecido. No tengo nada contra las personas, pero me parece que es interesante denunciar ciertos fenómenos. Ustedes dense cuenta que una parte de la llamada salsa contemporánea, o del reggaetón, o de otro tipo de músicas, pierden todo contacto con la palabra. O si no, tienen apenas unas poquitas palabras, unas palabras que tienen el oficio de crear, sigo prestando la palabra del doctor, las huellas neuronales para dominar a la población. Por ejemplo, el caso tristísimo de esta canción llamada Despacito. La repetición de unos ciclos de palabras tiene el oficio de crear dentro de la persona
una especie de condicionamiento. O sea que la palabra tiene capacidad para afectar el ser. La palabra se apropia del ser, pero la palabra afecta el ser. El tema está en que la palabra puede afectar el ser de varias maneras. La palabra puede afectar el ser a través de la fantasía. La palabra puede afectar el ser a través del engaño, o a través del deseo, o a través del enunciado de una realidad que no es evidente y que es más profunda, o sea, una verdad más profunda. Hay por lo menos esos cuatro caminos por los que la palabra puede afectar el ser de las personas. A través de la fantasía, es decir, cuando tomamos un determinado relato y lo hacemos nuestro, sin que esa sea genuinamente nuestra verdad. O puede venir el engaño cuando una persona quiere que yo piense algo determinado. Observemos que estas son fuerzas que están en marcha hoy en nuestro tiempo. Esto de la implantación de un cierto modo de pensar es totalmente real. A mí me dolió mucho por el aprecio que le tengo desde muchos ángulos al Papa Benedicto XVI. A mí me dolió mucho el fenómeno que se dio desde que el Papa asumió su responsabilidad como sucesor de Pedro. Si ustedes se dieron cuenta, el mundo entero estuvo sujeto a una especie de experimento neurológico espantoso. El experimento consistía, y no era un experimento, realmente era algo planeado, que cada vez que se mencionara el nombre de Benedicto, en la frase anterior, o en la frase misma, o en la frase siguiente, apareciera la palabra pederasta. Eso es lo que significa esto. Es la implantación de un determinado engaño. De modo que, a estas alturas de la vida, el católico promedio en Inglaterra, en Alemania, en España o en Estados Unidos, lo primero por lo que asocia al Papa Benedicto es por la palabra pederasta, encubridor de pederastas, pederasta, pederasta, pederasta. Eso es lo que significa el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra a través de un sesgo que finalmente tenemos que calificar de engaño. Ese es el poder de la palabra. Entonces la palabra afecta a través de la fantasía, a través del engaño, a través del deseo, o también a través de una realidad más profunda. Un caso bellísimo que tiene que ver con este último ejemplo de una realidad más profunda es el sacramento de la confesión. Si nos damos cuenta, es el sacramento donde brilla de un modo más claro y más intenso la palabra. Porque prácticamente lo que hay en la confesión es una persona que habla, otra persona que escucha y que luego le habla. Y toda la obra de la confesión sucede a través de la palabra. Yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la confesión? En la confesión sucede que una persona, a través de la palabra, está describiendo, está contando su realidad. Soy un egoísta, soy un violento, soy un lujurioso, la envidia ha hecho presa en mí. Esa persona está diciendo una palabra. ¿Y qué es lo que le dice el confesor? El confesor le puede hablar desde el punto de vista de la fantasía. Esos casos suceden. Y luego la gente se queja con otros sacerdotes. Por ejemplo, a mí me ha pasado. ¿Qué es absolver? ¿Qué es administrar el sacramento de la confesión desde el ángulo de la fantasía? Llega por ejemplo, un muchacho y dice, padre, me da vergüenza decirle, pero es que he estado viendo mucha pornografía y bueno, pues también he cometido mucha masturbación. ¿Qué es tratar a ese muchacho desde la fantasía? No se preocupe, eso no es grave, eso no tiene nada de importante, eso le sucede a todo el mundo. Él sabe, el joven sabe, que lo que ha hecho no está bien. Y el sacerdote está tratando de convencerlo que eso no es pecado. Eso es fantasía o engaño. Yo sé que lo que yo hice viendo esa pornografía y tocándome como no debo tocarme, yo sé que eso es pecado. Pero el sacerdote me viene con una historia de fantasía. Entonces la persona sufre, en vez de quedar aliviada, que tal vez era la buena intención del sacerdote, la persona sufre una ruptura cognitiva, que es exactamente lo mismo que si tú en este momento me dijeras,
mira, mira el cielo, ¿no te parece una luna bellísima? Y yo te digo, pero ¿cuál luna? Es una luna hermosísima. Sí, está un poquito rara, pero sí, es una luna. Eso se llama actuar con la fantasía. Actuar con la fantasía. Un caso mucho más perverso es si la persona pretende engañar. Así, por ejemplo, Catalina de Siena describe el caso gravísimo, de lo cual nos libre Dios siempre. Describe el caso gravísimo de los sacerdotes que utilizan la confesión para engañar a las personas. Es lo que el Código de Derecho Canónico llama pecado de solicitación. Es utilizar la autoridad y utilizar la palabra para engañar a la persona y para hacer posible así un pecado. Entonces, la palabra tiene poder. Pero en la confesión, ¿cómo sucede la cuarta versión? Es decir, que la palabra te sana a través de una realidad más profunda. Es lo que muchos de ustedes, estoy seguro, que han practicado, y por favor, padres, síganlo haciendo. La persona está arrepentida, soy un envidioso, soy un codicioso, tengo un resentimiento que no puedo, y usted le dice a la persona, mire, usted hace muy bien arrepintiéndose de ese pecado, pero le voy a contar otra cosa. El amor de Dios, ese Dios que lo conoce a usted perfectamente, ese amor es más grande que su pecado. Fíjate que tú no estás negando que la persona pecó, no estás negando el pecado, sino que estás conduciendo a la persona a una realidad más profunda. Tu pecado es real, tu adulterio es real, el resentimiento no es buena cosa. Es cierto que has pecado de omisión muchas veces. No negamos una realidad, sino que anunciamos una verdad más profunda. Y esa verdad más profunda se convierte en el cimiento, en el suelo a partir del cual la persona puede rehacerse. Esto es para hablar de lo que significa el poder de la palabra. Cerramos aquí esta parte de vocabulario filosófico. Hemos tenido cuatro nociones. Sustancia, que es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cuerpo, que es la primera respuesta a la pregunta ¿qué soy y qué son los demás? Comer, que es la conciencia de la propia indigencia y la experiencia de rehacerse. Y palabra, que es la capacidad de apropiarse el ser y en ciertas circunstancias de transformar el ser. Esa es la introducción para hablar sobre qué es lo que queremos llamar transubstanciación. Fíjate que no es entonces tan difícil. Transubstancia, ¿qué es? Cambio en la sustancia, cambio en la respuesta a la pregunta, cambio en la respuesta a la pregunta. La pregunta, mientras las hostias estaban en la sacristía y las llevaban para la misa, ¿qué tenía yo que responder? ¿Qué es? Pan de trigo. Sucede la Eucaristía. ¿Qué es? Cuerpo de Cristo. ¿Qué ha sucedido? Cambio en la respuesta a la pregunta. ¿Qué ha sucedido? Transubstanciación. Yo les invito de corazón, no le tengamos miedo a la palabra y eduquemos a nuestra gente para que no le tenga miedo a esta palabra, que es bellísima. Porque esto significa que Cristo, con su poder, a través de la iglesia y con la efusión del Espíritu, ha cambiado la respuesta a la pregunta. La pregunta era, esto es pan. El pan no me acompaña. El pan no me acompaña. El pan no me sana. El pan no me bendice. El pan es apenas pues, un alimento natural. Ahora es el cuerpo de Cristo. Entonces la Eucaristía queda definida por el cambio a la respuesta de una pregunta. Si la respuesta antes era esto es pan, ahora la nueva respuesta es esto es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que después de ver y oír una exposición tan impresionante como la que hemos tenido hoy, uno se da cuenta que incluso desde el punto de vista científico, y estamos hablando de ciencia dura, no estamos hablando ni de fantasía, ni de engaño, ni de deseo.
Acuérdate las cuatro funciones de la palabra: fantasía, engaño, deseo o realidad más profunda. Aquí no estamos hablando de que la Eucaristía es fantasía, como quien dice estamos haciendo de cuenta, ni tampoco es engaño, una especie de negocio con el cual subsiste la iglesia, porque si no la gente no manda a celebrar misas, ni tampoco es un deseo, es una realidad más profunda. Es decir, lo que ha enseñado la Santa Iglesia toda la vida. Debajo de las especies, sub is, bajo estas especies, eso es lo que está sucediendo. Quiero llamar la atención sobre la proximidad que tiene el hecho de la Eucaristía y el hecho de la Encarnación. El gran San Anselmo de Canterbury se preguntaba en su obra Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hace hombre? Y si te das cuenta, la misma respuesta para la Encarnación es la respuesta para la Eucaristía. El milagro de la Encarnación es el milagro que de un modo místico, pero real, se hace presente en nuestras manos indignas, pero ungidas. Eso es lo que significa. Y es muy interesante ver que todos los santos que han valorado el misterio de la Encarnación han valorado, venerado y adorado el milagro de la Eucaristía. Piensa, por ejemplo, en nuestra querida familia franciscana. Piensa en el mismo Francisco, piensa en un Antonio de Padua, piensa en un Maximiliano María Kolbe. Allí donde la Encarnación se toma en serio, la Eucaristía se proclama en serio. Porque la respuesta a la pregunta por la Encarnación, en el fondo, es la misma respuesta a la pregunta por la Eucaristía. ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios quiere que yo pueda cambiar la respuesta? La respuesta que había en la sacristía era esto es pan. Y la respuesta que hay en el sagrario y la respuesta que hay en la persona que comulga es esto es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Respuesta: porque sin la Eucaristía, la palabra de salvación quedaría al mismo nivel de la fantasía o del engaño o del deseo. Yo te voy a pedir el favor de que escuches conmigo un texto del profeta Isaías en el capítulo número 63. Es un texto precioso, es un texto que nos recuerda qué es lo que significa el anhelo del cuerpo. El anhelo del cuerpo. Estos textos, una parte de estos textos los utiliza la iglesia en el tiempo de Adviento, lo cual no es casualidad. ¿Adviento qué es? Hambre de Navidad, hambre de cuerpo, hambre de cuerpo. Mira, leo a partir del versículo séptimo, Isaías 63, 7 y siguientes. Las misericordias de Yahvé quiero recordar, las alabanzas de Yahvé por todo lo que nos ha premiado, por la gran bondad, por la abundancia de sus bondades. Dijo él: de cierto que ellos son mi pueblo, hijos que no engañará. No fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión los rescató. Los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Paréntesis. Está haciendo alusión al Éxodo. Está haciendo alusión al retorno del destierro. Sigo leyendo. Versículo 10. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo. Él guerreó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés su siervo. ¿Dónde está? Fíjate las preguntas corporales, el lenguaje corporal que empieza en el versículo, en el versículo 11. ¿Dónde? Esa es una pregunta corporal. ¿Dónde? ¿Dónde está el que los sacó de la mar, el pastor de su rebaño? El Espíritu de Yahvé los llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Observa desde los cielos y ve desde su aposento santo y glorioso.
¿Dónde está tu celo y tu fuerza? ¿Dónde la conmoción de tus entrañas? Tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Tu nombre es el que nos rescata desde siempre. ¿Por qué nos dejaste errar, Yahvé, fuera de tus caminos? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. ¿Por qué el enemigo ha invadido tu santuario? Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas. No se nos llama por tu nombre. Y cierra el versículo 19 con esta expresión: ah, si rompieses los cielos y descendieses ante tu faz, los montes se derretirían. Ese es Isaías capítulo 63. ¿Esto cómo se llama? Hambre del cuerpo. Acuérdate que dijimos que uno percibe la presencia o la ausencia con el cuerpo. Uno la percibe así, uno no tiene otra manera. Ni siquiera la imaginación es capaz de eso. Las potencias intelectuales de nuestra cabeza no dan para eso. No, nada puede reemplazar a la presencia. Ahí es donde yo quisiera que nuestros queridos neurólogos avanzaran más para ver qué es lo que hay dentro del cerebro humano que solamente responde a la presencia corporal y no tiene ningún otro reemplazo. No hay manera de reemplazarlo. Entonces fíjate cómo termina Isaías 63:19. Si rompieras el cielo y bajaras. Este profeta se acuerda de lo que sucedió en el Éxodo. Este profeta se acuerda de lo que sucedió en Babilonia. Este profeta sabe que Dios les ha dado su Espíritu Santo. Este profeta sabe que Dios los ha guiado. Él sabe toda esa historia. Pero sin embargo, no termina esa historia, no termina de solucionar el dolor. ¿Por qué seguimos fallando? ¿Por qué seguimos errando? Y entonces le grita a Dios: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Hay otro libro de la Biblia, no voy a leer el texto aquí porque de nuevo el tiempo nos pone limitaciones, pero hay otro libro de la Biblia que conviene recordar aquí. ¿Te acuerdas el sufrimiento de Job? ¿Y te acuerdas lo que Job dice? ¿Cómo los amigos de Job le dan explicaciones, nociones, ¿no? Inteligencia. Los amigos de Job van allá y le plantean cosas y le dicen: no, mira, date cuenta que es que el pecado y no sé cuántas cosas, y tal vez has fallado en algo. Y Job está sufriendo. Y su sufrimiento principal no son las llagas o úlceras de su cuerpo. Su sufrimiento no es solamente la pérdida de sus hijos. Su sufrimiento no es solamente la manera agobiante del lenguaje de su esposa. Su sufrimiento en el fondo es: ¿quién le da un sentido a esto que me pasa? Y finalmente Job manda a paseo, por no decir a la porra, a todos sus amigos y dice: yo mismo con mis ojos lo veré. Yo mismo con mis ojos. Y en otro lugar dice también el libro de Job: yo quiero encararme con él. Eso no tiene otra solución. Necesito su presencia. ¿Por qué? Porque resulta que el ser que nosotros tenemos no es un ser puramente intelectual. Cuando uno se queda con el ser puramente intelectual, estamos hablando de gnosticismo. Nosotros somos cristianos de raíz profunda en la alianza judía. No. Uno necesita la presencia. Uno necesita la presencia. Eso es lo único. Lo único que sacia. Acuérdate otro texto, Cantar de los Cantares. Paloma mía, dice este en tono poético, paloma mía, ¿dónde te escondes? Déjame ver tu semblante. Ya te acordaste también de Moisés, ¿no? Y te acordaste también de Elías en la cueva. El ser humano necesita esa presencia. Necesito verlo. ¿Y qué dicen los que se encontraron con él? Ah, entonces tenemos que irnos a Lucas capítulo 2. ¿Y qué encontramos en Lucas capítulo 2? Encontramos a un hombre llamado Simeón. Y mira lo que le pasa a Simeón.
Dice aquí el texto, Lucas capítulo 2, versículo 25. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de haber visto. ¿Con qué ve uno? Con el cuerpo. No vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño, tomó al niño en brazos y bendijo a Dios diciendo, ya sabemos lo que sigue, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos, ¿qué? Han visto. Esa es hambre de cuerpo. Lo que quiero destacar con todo esto es que el ser humano tiene en lo más profundo de su ser algo que es imposible de reemplazar, algo que en cierto sentido es imposible de engañar y que se llama hambre de cuerpo. Necesitamos ver. La respuesta más profunda a mi drama no es una teoría. La respuesta más profunda a mi dolor no es una explicación. La respuesta más profunda a mi filosofía no es un libro. La respuesta más profunda es alguien. Y necesito verlo. Necesito tocarlo. Necesito olerlo. Necesito comérmelo. Esa hambre, esto es pura antropología. Esa hambre que se detecta ya en los recién nacidos. Entre los experimentos salvajes que hicieron los nazis, que no tenían escrúpulos para estas cosas, uno de los más famosos fue aquel en el que a unos ciertos niños les daban los alimentos que necesitaban, pero nadie los tocaba. Todos los niños que recibieron alimento y bebida y buena temperatura y buen abrigo, pero que no eran tocados por otro ser humano, todos murieron. El ser humano tiene hambre de cuerpo. Esto no es porque lo diga la Biblia, esto no es porque lo diga el Papa, esto no es porque lo diga la Iglesia, es pura antropología. El ser humano tiene hambre de cuerpo. Y es aquí donde yo me estremezco recordando las palabras de San León Magno. Todo lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. Entonces, ¿los sacramentos qué son? Los sacramentos son la saciedad de esa hambre de cuerpo que tenemos. Los sacramentos son el encuentro bendito con eso que es el único, que es lo único que puede saciar mi hambre. Terminemos con algunas consecuencias. ¿Qué pasa si uno afirma con gozo, con convicción, o como decía nuestro expositor, con pensamiento complejo, que por consiguiente abarca todas las áreas de tu historia y de tu inteligencia y de tu voluntad? ¿Qué pasa si tú con pensamiento complejo afirmas la transubstanciación con todas las letras, sin vergüenza alguna? ¿Qué pasa si tú afirmas la transubstanciación? Es decir, si tú afirmas lo siguiente: la única respuesta posible ante el sacramento del altar es: ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está la sangre de Cristo. ¿Qué pasa si tú haces esa afirmación? ¿Qué pasa? Lo que pasa es maravilloso, porque el hambre de cuerpo que hay en ti tiene respuesta. Y esa saciedad, abre tu boca y yo la saciaré, dice el Salmo. Y esa saciedad, esa dulce saciedad, te hace sobreabundar. ¿Para qué? Para amar. En esto consiste el amor, dice la primera carta de Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Cuando yo miro, por ejemplo, a un grupo de sacerdotes como estos amigos, yo pienso, ¿qué no hará Dios en la bendita arquidiócesis de Guayaquil si cada uno de estos hermanos siente que se está estallando de amor por Cristo?
¿Cómo va a ser tu sacerdocio? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu comunidad? El día en el que tú sientas, como decía Catalina de Siena, me haces enloquecer. ¿Tú te imaginas un ejército, un grupo de amigos, llámalo como quieras, de sacerdotes que sientan en su corazón, estamos enloquecidos de amor? Yo pienso que eso le simplifica mucho la vida al señor arzobispo y a los obispos auxiliares. Porque todos los problemas de nosotros los sacerdotes son pura falta de sabernos amados y pura falta de amor. Un sacerdote que cuando saluda al arzobispo tiene una sonrisa. Monseñor, qué alegría saludarlo. ¿Usted qué le pasa? Que estoy amado. ¿Por quién? Por Jesús el Señor. ¿Sabe, Monseñor, sabe lo que me pasó esta mañana? No, no, ¿qué te pasó? Comulgué. ¿Y qué pasó? Eso que comulgué, mi hambre ha quedado saciada, Monseñor. Claro, el arzobispo primero se va a sentir un poco raro, pero después dirá, este es el que yo necesitaba. Ese sacerdote no va a tener ningún problema de afrontar dificultades, de saber que hay antitestimonios, de saber que a veces el mundo nos maltrata tanto, de saber que hay mucha gente que no entiende nuestra vocación. Ese sacerdote no tendrá problema para afrontar tentaciones. Ese sacerdote seguramente habrá cometido pecados y probablemente los míos son peores. Pero ese sacerdote tendrá la certeza de presencia. Y acuérdate lo que estamos diciendo, antropológica y filosóficamente hablando, la presencia no tiene reemplazo. Aunque yo no soy científico, sí estudié unos años de física y matemáticas, pero no soy científico, no me cabe ese título. Yo voy a decir una cosa. Me atrevo a decir, neurológicamente, filosóficamente, existencialmente hablando, la presencia no tiene reemplazo. Y eso sí que está demostrado, no tiene reemplazo. No hay manera de reemplazar una persona por otra persona, eso no existe. De hecho, las ideologías que han hablado de reemplazar una persona por otra han sido todas ideologías ateas y asesinas. Acuérdate lo que decía Mao Zedong. Parte de la estrategia de Mao Zedong en la conquista del poder en China consistía en mandar a la guerra a decenas de miles de personas que estaban muy mal equipadas y muy mal entrenadas. Por consiguiente, no era extraño en una batalla que el ejército del emperador, había emperador en China en esa época, no es extraño que el ejército del emperador perdiera un soldado por cada 10 o 15 que perdía Mao. Entonces, en una batalla típica, los soldados del emperador, los muertos eran 5.000, y los muertos de Mao eran 60.000 o 70.000. Y entonces le pregunta, uno de sus generales le pregunta a Mao, hubo muchas muertes. Mira la respuesta de Mao, ¿cuántos murieron? 60.000. Ah, 60.000 los hacemos en una noche. Como el ganado. 60.000. Entonces, las ideologías ateas y homicidas son las que dicen, yo reemplazo a cualquiera con cualquiera. Toda filosofía sana es fiel al dato antropológico, filosófico y neurológico que hemos enunciado. No hay reemplazo para la presencia. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía, y por eso me parece gloriosa esa palabra transubstanciación, creo que es importante. Yo no estoy aquí para peleas teológicas, sino que creo que es una palabra que describe muy bien lo que estamos explicando. Esa palabra bendita lo que está diciendo es, ahora sé quién está conmigo, ahora sé quién está sobre el altar, ahora sé quién acompaña mi día, ahora sé que cuando voy a mi visita en pastoral penitenciaria no voy yo solo, ahora sé que cuando voy a acompañar a los enfermos de SIDA no voy yo solo, ahora sé que cuando escucho sus dolores al obrero que sufre no estoy yo solo. Por eso te decía,
Bien entendida, la transustanciación no solamente es un torrente de vida espiritual, sino que es un manantial de compromiso pastoral hasta las últimas consecuencias. Por eso, de la Eucaristía vendrá nuestra adoración, vendrá nuestra capacidad de generosidad e incluso, si así lo pidiera el Señor, el martirio mismo. Son muchos los mártires de la Eucaristía. Recordemos finalmente la frase de Santa Teresa de Calcuta, cuando le pidieron una cierta fundación en un país de África de mayoría musulmana, y le dijo el señor obispo: lo único que no puedo garantizarle es la celebración de la Eucaristía. Y dice Santa Teresa de Calcuta: sin la Eucaristía no podemos. Eso es hambre de cuerpo, y eso no se reemplaza por nada. Bienaventurados aquellos sacerdotes que sientan esa hambre y que se sientan saciados. El día que nos sintamos así saciados y gozosos, no seremos otra cosa sino un verdadero testimonio, un gozoso testimonio de la fuerza del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.